Hola, buenas. Soy Sacho Luis Noguera Serrano y hoy voy a explicar uno de los Geijó más interesantes porque hace el empleo del Kasan. Estamos hablando de Toku-san, no Geijó. Cuando hablamos de Toku, estamos hablando de esconderse, pero más bien en un sentido de escudarse, de proteger. El San es de Yama, que sería de montaña. En este caso, haciendo referencia a este Kasa que sería un Kasa más habitual, más cotidiano y que tiene una forma de montaña. Entonces, escudarse tras la montaña. La aplicación es una aplicación que puede ser versada en muy diversos tipos, pero se va a basar principalmente en el engaño de creer que el otro ya tiene completamente vencido el combate. En un enfrentamiento, en este caso en un encuentro entre ambos contendientes, uno de ellos, el que lleva el kasa, va a emplearlo de una forma u otra como un arma, porque aunque no se emplee a la hora de matar o de cortar al enemigo, es un arma que le va a hacer creer o le va a hacer tenderse la trampa como elemento, porque va a pensar de que estamos completamente sometidos ante ese enfrentamiento. De esa forma, el procedimiento que vamos a tener en ese encuentro es de la siguiente forma. Teniendo el kasa colocado en la zona específica, nos vamos a enfrentar ante el compañero. ¿Más? En este caso, el enemigo va a sacar la katana amenazándonos. Sin embargo, nosotros, en lugar de realizar un saque con la katana enfrentándonos al enemigo, vamos a bajar el kasa, el sombrero, hasta un punto en el cual veamos de forma mínima. Desde aquí, lo siguiente que vamos a hacer es agacharnos como si estuviéramos vencidos. En esta situación tenemos un control sobre la zona inferior de sus pies y él puede creer que estamos completamente vencidos porque a la vez que hemos bajado el kasa, puede pensar que estamos ya sometiéndonos incluso con la cabeza. No puede ver la inclinación que tenemos y no puede ver qué estamos viendo realmente por los ojos. Entonces, en esta situación, cuando vemos cualquier mínima amenaza, vamos a realizar un corte. Corto, por ejemplo, yo con ki, y desde aquí, con ese control de distancias que tengo, le realizo lo que sería el mato gi para acabar. Las formas podrían ser muy diferentes. Podríamos emplear otras formas de corte, podríamos haber realizado, por ejemplo, lo que sería un sasae agetsuki, es decir, perforando directamente. Podríamos realizar cualquier tipo de corte. El objeto, de una forma u otra, es reemplear el kasa, emplear el sombrero tradicional japonés, como un elemento de distracción, como un elemento de engaño, que nos va a permitir que se realice este geijó, esta estrategia, de forma combativa, en este caso en una situación de yai, en una situación de encuentro, de una manera eficiente. Como es un método, bien dice geijó, método del soldado, es extrapolable a cualquier tipo de situación, siempre que empleamos este tipo de elemento, este tipo de sombrero, para realizar este tipo de estrategia. Muchas gracias.